Buenos días, chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que todo vaya de lo mejor. Esto, ya veo las reacciones, ya sé que están ahí. Pues vamos a lo nuestro. Dale, no me deja compartir pantalla, ya se me colgó esto. Carambas. Ay, caramba, este Teams. Días en los cuales todo va lento y pesado. Herbicidas de introducción y vamos con la parte de los químicos. Pongámoslo aquí. De las malas hierbas. Que pongamos with. Control químico, perfecto. Hoy hablamos ya de lo que les gusta, porque el día de ayer pues fue bastante una introducción bien lograda, yo pienso. Espero que les haya quedado medio claro este tema, de hacia dónde va esta parte de la asignatura, ¿no? Tenemos ocho presentes. Control químico, vamos a ver cuántos están acá en el aula virtual. 8 en el Teams, y aquí que tenemos más, tendremos los mismos, tendremos menos, no lo sabemos. Siempre es una. Tenemos 6 presentes, mira. Oh. Imagino que es porque ya es la última semana de clases formalmente, ¿no? La siguiente ya tenemos exámenes y todo eso, ¿no? Bien. Entonces, les había pedido a ustedes que hoy día me den, por favor, la fecha en la cual van ustedes a rendir su examen semestral de química orgánica. Bien, les escucho. ¿Qué día decidieron? Final de la química orgánica 2. Paralelo 3 son ustedes. Ya. ¿Qué día, chicos? Ya tengo 10 presentes. ¿Dónde está la persona que coordina este curso? ¿Quién es? ¿Aló? Carambas. Buenos días. Yo no sé quién coordina, pero la mayoría del grupo dijo que para el jueves 31, por favor. El jueves. Déjame ver. No te acordarás, por favor. No te acordarás todas. A ver. Jueves 29, no, jueves 31 a las 9 de la mañana. Perfecto, entonces déjame escribirle aquí: jueves 31 de marzo 2022 a las 9 de la mañana. Ya. Coloquémoslo aquí de una vez. Aquí pongámosle de una vez. Evaluación acumulativa. Perfecto. Entonces, este día, chicos, no, por favor, no se olviden de colocar su asistencia, ¿no? Aquí en la química orgánica, usted ya sabe, viene acá la asistencia. Y el día jueves 31, usted llega y le pone bien bonito ahí, perdón, su asistencia, ¿de acuerdo?
Evolución acumulativa. Ya, entonces, si ustedes son observadores, esta es la penúltima clase del ciclo. Mañana jueves 24 tenemos clase. El viernes está suspendida por esto de la elección de las ternas para el decano de la universidad. ¿De acuerdo? Y la siguiente semana entiendo que no hay clase. Que solo son días para ya que rinden ustedes sus exámenes acumulativos. Entonces entiendo, salvo que esté equivocado y ustedes tengan otra información, que esto pues queda suspendido, ¿no? O sea, queda suspendido las clases, solo nos vemos el día jueves. ¿Vale? Listo. Esta es la parte que teníamos pendiente con ustedes. Ya está. Ya tenemos 15 personas, muy bien. Ahora vamos a buscar su presentación. Aquí. Aquí estamos. Sí, llegamos hasta esto, controversia, sí, bla, bla, perfecto. Hasta esta diapositiva llegamos. ¿Qué es lo que tienen los herbicidas? O sea, ¿cómo se junta esto de los herbicidas con la química, no? Hasta esto, digamos, dijimos, bueno, tienen principio activo y muchas cosas más. Y estas cosas más les habíamos llamado nosotros como coadyuvantes. Muy bien. A humectación mejorada, reducción de la evaporación. Acuérdate que te decía que pues llega la persona con la maquinita, ¿no es cierto? Los aviones, yo qué sé. Y empiezan a esparcir lo que son herbicidas por encima de nuestros cultivos, ¿de acuerdo? Algunos quedarán sobre las hojas, otros irán hasta el suelo para entrar por raíces. Pero claro, les va a caer el sol encima, ¿verdad? Les va a caer el sol encima y se van a evaporar. ¿De acuerdo? Esto de la traslocación tiene que ver muchísimo cuando están en solución acuosa, se mueven los iones. Acuérdate que pues, cuando estás en agua, tienes cargas positivas, cargas negativas, un débil carácter ácido que tiene el agua, ¿verdad? Entonces, al moverse los iones, ¿de acuerdo? Tienes distintas propiedades de las sustancias, de los compuestos. Un buen ejemplo, fíjate, lo podríamos tomar para poder explicar esto de la traslocación. Lo podríamos tomar para tener una idea, o sea, para hacer una comparación, ¿no? De cómo es que esto de los iones modifican o alteran las propiedades de una sustancia. Te debes recordar de esto de la dureza del agua. La dureza del agua básicamente es carbonato de calcio, carbonato de magnesio. Ya se lo conoce. Esta sustancia, ¿no es cierto?, es lo que causa las incrustaciones. Cuando se evapora el agua sobre las superficies o cuando circula mucha agua dura, ¿verdad?, sobre la superficie se va acumulando este carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que es insoluble, ¿no? O sea, que es queda formándose como piedras ahí. ¿De acuerdo? Pero si es que tú cambias de ion, en lugar de tener calcio y magnesio, tienes tu sodio, el carbonato de sodio no se deposita. Entonces, fíjate, solo por el cambio de uno de los iones ya tienes la posibilidad de que se deposite o no se deposite. Algo similar sucede con estas sustancias cuando están en solución acuosa, ¿de acuerdo? Liberación retardada, es decir, vienen encapsulados dentro de microesferas, ¿verdad? Cuando toman contacto con el suelo, pues no se liberan de forma instantánea, sino después con el riego se van liberando paulatinamente, ¿de acuerdo? Y es así que tienes, pues, liberación retardada, ¿no? Cuando están encapsulados los principios activos de los herbicidas. Ajuste del pH, de las cosas que más se hablan, ¿no es cierto? El pH del suelo, no hay que cambiar ni la acidez ni la basicidad del suelo, es por eso que te recomiendan no quemar el suelo como tal, etc. ¿Sí? Deposición mejorada, es decir, que realmente vaya a las zonas en las cuales tiene que funcionar, compatibilidad, retardo en liberarlo, que bueno, por ahí estaba también liberación retardada, esto aquí, por ejemplo, esto está repetido, lo podemos quitar de la presentación. Exacto. Correcto. Y además vienen cargando tensoactivos, que ya hemos hablado de la saciedad de tensoactivos, aceites y retardadores en el uso, en la liberación. O sea, no es que ya llegan, ¿no es cierto?, y se liberan, sino pues de que vayan liberándose paulatinamente. Porque, acuérdate, hemos hablado, y estaba por acá, el cuadrito este, ¿no es cierto?, de las semanas después de que pusiste el cultivo principal, y el número de tratamientos que le das, etcétera, ¿no? O sea, siembras y pones hoy el herbicida, te interesa de que eso tenga cierto, se mantenga cierto tiempo en el suelo, ¿no?, en tu plantita, porque no es que salen inmediatamente las malas hierbas, ¿de acuerdo? Bien,
Entonces, con la clase de hoy día, nos vamos a meter, ¿no es cierto?, mucho más dentro de los, ya de los químicos como tal, ¿no? Decía, hablemos de moléculas, que es las cosas que les gusta más a ustedes, ¿no es cierto?, para trabajar en esta parte, ¿no? Entonces, cuando decimos tenemos mezclas de tensoactivos con herbicidas, está por demás recordarles, ¿no es cierto?, de que los tensoactivos tienen esta, digamos, son moléculas con esta característica, ¿verdad?, de un head polar group, un grupo polar en la cabeza, y un non-polar tail, que es un cuerpo no polar, ¿de acuerdo? Esto no cambia con él. Cuando lo mezclas con un herbicida, ¿verdad? De la variedad de tensoactivos que existen, lo recordarán ustedes de las clases pasadas, que tienes aniónicos, que tienes catiónicos, que tienes no iónicos, ¿sí? Los que son preferidos para colocar en herbicidas sin que con eso les dé exclusividad son los no iónicos, ¿sí? O sea, puedes encontrarte tensoactivos aniónicos, catiónicos, pero la mayoría de tensoactivos que vas a encontrar que están juntos con los herbicidas, son los no iónicos, ¿vale? Eso es algo que lo debes tener claro. Ojo si es que empieza a dar precipitados, ¿de acuerdo? Recordemos de que esto está para ser preparado en el campo, ¿no? Los herbicidas cuando te venden en las casas de los químicos, no es que te lo venden en ese instante ya preparadito para el uso. Algunos sí, otros no, pero la mayoría tienes que prepararlos tú en el campo. Si te llevas el polvo, te llevas el líquido del herbicida y en el campo, ¿no es cierto?, donde va a ser aplicado, lo vas a preparar. Entonces, es ahí donde viene un detalle. El agua que tienes en el campo, pues puede ser agua entubada, puede ser agua de vertiente, puede ser agua de acequia, puede ser agua de riego. Es decir, ve, tienes una infinidad de posibilidades del agua. Entonces, si es que empieza a formar precipitados, porque te dice, según la receta, ¿no es cierto?, que te dan ahí, en quien vende los químicos, tú dices, mézclale con agua en tal proporción, de qué sé yo, de 1 a 10 o de 1 a 50, bueno, excelente. Y ¿qué pasa si es que se forma precipitados, ¿no es cierto? Dices, uy, ya se dañó, ¿no es cierto? Precipitado es algo que pues con el tiempo se sedimenta, ¿vale? Entonces dices, no, vea, señor químico, usted que me vendió esto, ¿verdad? Pues chuta, no funciona, se precipita. Y eso puede ser debido no a que se dañó el producto, sino debido a la dureza del agua. Es lo que te decía antes, ¿no? La dureza del agua puede ser cálcica o magnésica. Y dependiendo de la fuente del agua, ¿no es cierto? Pues puedes tener más o menos dureza, ¿no? El agua potable, más o menos, para que tengas una referencia, está entre 60 y 80 miligramos de estos carbonatos por litro de agua, ¿vale? Y eso es un agua, pues, normal. Más de eso, qué sé yo, sobre los 80, 100, 120, 160 miligramos ya es agua dura. Y pues por debajo de eso, 40, 20, 10, 0, es agua blanda, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿cuál sería la recomendación para la persona que te compró el producto y que te fue a reclamar a ti químico? Decir, vea, me precipita. O reformulas el producto y le colocas un estabilizador para que pueda combatir esto de la dureza del agua. Y eso de los estabilizadores ya hablamos antes cuando hablábamos de los detergentes, ¿verdad? Sí, porque no le puedes decir, uy, ¿sabe qué? El agua que usted está utilizando es mala. El campesino se va a tomar la cabeza y va a decir, chuta, pero si el agua es lo único que tengo y sale del río, o sale del canal de riego, o es la que tengo, la entubada, ¿no? Entonces no puedo yo tratar el agua. Ojo con eso, ¿no? De acuerdo. Entonces, aquí les puse una listita, ¿no es cierto? De, para que lo recuerden, de los tensoactivos, en sus tres características, ¿no? El aniónico, que es el estearato de sodio, que es el jabón sacado de saponificación, como siempre, ¿verdad? Aquí te puse un catiónico, que también suele ser medio común, ¿no es cierto? Este es del amonio cuaternario, ¿sí? El trimetilamonio etil trimetilamonio bromuro, ¿no? Bromuro de etil trimetilamonio, que es amonio cuaternario. Ahí le ves su característica catiónica, ¿no? Y el no iónico, por ejemplo, este alcohol láurico con polióxido de etileno, ¿vale? O sea, para que lo tengas, o sea, como referencias, ¿no? No es que quiero decir que son los únicos, ¿no? Y aquí, pues, este compuesto de silicio, ¿verdad? Que también puedes
considerarlo como uno de los tensoactivos que les van a acompañar a los herbicidas, ¿de acuerdo? A ver si por aquí se puede deducir el nombre, no. A ver si sí, no. No, no, no. Bueno, bien. ¿Para qué sirven los tensoactivos? ¿No es cierto? Sirven como agentes humectantes. A ver, profe, ¿cómo es que un tensoactivo humecta? Lo que hace el tensoactivo, como su nombre lo dice, es modificar la tensión superficial del agua. Y si modifica la tensión superficial del agua, lo que hace es que, por lo general, reduce la tensión superficial del agua. Y al reducir la tensión superficial del agua, o de líquido, sí, en términos generales, de líquido, ¿verdad? Lo que hace es que no forme esferas. Y esto ya creo que les expliqué antes, ¿de acuerdo? Si el líquido no forma esferas, pues moja más. Por eso es humectante. ¿De acuerdo? Al reducir la tensión superficial de los líquidos mojan más. Y si es que mojan más, pues penetran más. Especialmente si es que tienes herbicidas foliares, ¿no? O sea, que trabajan sobre las hojas de las plantitas, ¿de acuerdo? De las que quieres matar, evidentemente, ¿no? Te puede hacer como un dispersante o como un emulsionante o como un espumante o como un detergente, ¿sí? Entonces, la mayoría, no la mayoría, un buen grupo de las moléculas de los herbicidas son moléculas básicamente no polares, ¿de acuerdo? Un buen grupo. Entonces, y esto el campesino lo mezcla con agua. Entonces necesitas, ¿verdad?, que se forme una emulsión y para eso te ayudan los tensoactivos, ¿de acuerdo? O que se te disperse. ¿De acuerdo? Que no se te forme solución ni emulsión, sino de que esté como suspendido el soluto en el agua cuando lo aplicas en la bomba, ¿de acuerdo? El dispersante evita de que se formen flocs. O sea, cuando una sustancia precipita, ¿verdad? Primero tienes la formación de flocs, luego se forman coágulos y los coágulos ya se transforman en precipitado. Entonces, un dispersante, que es un tensoactivo, evita la formación de flocs. Y si no se forman los flocs, no se forman coágulos y, por tanto, no va a precipitar. Eso es lo que hace un dispersante, ¿de acuerdo? Con moléculas, ya te digo, que son no polares o de baja solubilidad en agua, ¿de acuerdo? O también como detergentes, que ya tienes tú claro la idea de la detergencia, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres modificar la tensión superficial, ¿no es cierto? Y es lo que digo, moja más. Una concentración alrededor de 0,1% de tu tensoactivo te va a ir bien, te va a ir bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena dupla el tensoactivo y el detergente, pero nunca jamás le metas el detergente de la casa, ¿no? Y esto ya también les dije antes, cuando hablábamos de los detergentes, de que hacer esas mezclas, ¿no es cierto? Deja, ¿qué digo? Detergente sólido más amonio cuaternario, que es el detergente líquido que tienes, ¿verdad? O el desinfectante más cloro, pensando de que tienes una mezcla súper potente para limpieza. Eso no hagas, no hagas. Y por eso aquí te pongo también, no le mezclarás con detergente de casa. Que hay personas que lo suelen hacer, o sea, se reportan estos casos de la parte de los químicos, de personas que dicen, no, pues pongamos un poquito de deja al herbicida, ¿de acuerdo? Y ese es un problema, ¿vale? Entonces, acá te pongo pues más o menos una fórmula súper general, que es lo que estamos acostumbrados en esta presentación, ¿no es cierto? Darle a ustedes, como fórmulas globales de qué es lo que podría tener el herbicida, ¿verdad? No es la única, pero es una que es bastante general. De ahí pues tienes variaciones, pero más o menos, fíjate. Viene el tensoactivo que tienes del 1 al 4, al 10%, depende de la formulación. Tienes el principio activo herbicida, ¿verdad? El famoso fitoaceite, tranquilamente puede ser pues aceite de palma, el más barato, ¿no? Porque el herbicida, por lo general, es lo que te decía, lipofílico, ¿de acuerdo? Sí, es decir, no se disuelve el agua, sino va muy bien dentro del aceite, ¿no? ¿De acuerdo? Y el tensoactivo permite que esta mezcla de acá
¿verdad? Pues pueda mezclarse con el agua, que es lo principal que tienen en el campo, ¿de acuerdo? Y pues más o menos una dosificación de 2 litros de esta vaina por hectárea te va a ir bastante bien, ¿vale? Esta es la dupla de sus activos herbicidas. Entonces, profundicemos, ¿no es cierto?, más dentro de esto del fitoaceite que salió ahí, ¿no es cierto?, que salió antes. Capaz que se te había dicho, chuta, fitoaceite, profe, ¿qué es eso? Dios mío, no, vamos, profundicemos un poquito más, ¿de acuerdo? Los aceites, estos son fitotóxicos, es decir, que no son selectivos. Estos aceites, ¿no es cierto? Es más, si vos, y haz la, bueno, no, no hagas la prueba en la casa porque le vas a matar a cualquier plantita, ¿no? Pero fíjate, ¿no es cierto? Si es que riegas un poco del aceite de la cocina que tienes tú ahí, ¿no es cierto? Sobre las hojas de una plantita, vas a ver que esa planta poco a poco empieza a morirse porque deja de hacer fotosíntesis. ¿De acuerdo? Es por esa característica no acuosa del aceite. O sea, es evidentemente porque el aceite, ¿no? Sí, entonces aquí se buscan aceites pesados. ¿Qué es un aceite pesado? Alto peso molecular, número alto de hidratos de átomos de carbono. Eso es un aceite pesado. 16, 18, 20, mientras más arriba, mejor. Y muy insaturados, ¿de acuerdo? Con muchos dobles enlaces, ¿de acuerdo? Entonces, estos dobles enlaces de los aceites pesados les hacen de baja, de fácil sulfonación, es decir, de que puede reaccionar fácilmente con ácido sulfúrico, ¿verdad? Y eso de ahí salió un índice que se llama el unsaturated USR, unsaturated rate, la velocidad de reacción de los dobles enlaces con el ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Esto es como, digamos, una huella digital de los aceites, ¿no es cierto? De los ácidos grasos en términos más químicos, ¿no? Entonces, más fácil va a ser la sulfonación cuando tienes un bajo, un saturated rate, mientras más difícil es la sulfonación cuando tienes altos USRs. Y estos son números que te aparecen, ¿no es cierto?, en las hojas técnicas de los aceites o de los herbicidas, ¿de acuerdo? Estaba formulado con un USR que es el número bajo. Cuando estamos hablando de bajo, estamos hablando de las unidades. Cuando estamos hablando de altos, estamos hablando de decenas o centenas, ¿vale? Porque te la puedo decir, uy, profe, ¿qué es bajo? 1, 2, 3, hasta el 9, ¿vale? ¿Qué es alto? Pues de ya decenas para arriba, ¿no? Bien. Entonces, estos aceites de alto peso molecular con pues muchas insaturaciones, dobles enlaces, va muy bien cuando formulas los herbicidas, cuando fumigas carreteras, canales y cunetas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y pues esto se da absorción a través de la corteza y un buen ejemplo es esto del diésel, ¿sí? En el diésel te encuentras, ¿no es cierto? Es muy barato, es algo, bueno, muy barato. Digamos que tiene un bajo precio, ¿de acuerdo? No estás afectando un recurso de alimenticio, ¿verdad? Y tienes las insaturaciones, ¿verdad? Son muy pesados, ¿de acuerdo? Y quien ha vivido en el campo, quien tiene familiares en el campo, deben haber visto alguna vez que cuando van a dosificar los herbicidas, en algún caso, no sé si es que lo han visto, pues le ponen diésel al herbicida, ¿no es cierto? Y eso es, pues, el fitotóxico, ¿no? Y eso, pues, ayuda a la acción del herbicida como tal. Y ya el mismo dice, ya es, pues, te mata cositas, ¿no? O sea, por eso te digo, bueno, no es una buena idea mandarte a hacer ninguna práctica de esto, porque es matar una plantita, ¿no? No sé, pero si tienes por ahí en tu adoquinado de la vereda de tu casa, ¿no es cierto? Afuera de tu casa, ¿no es cierto? Y ves que empiezan a salir las hierbas, ¿verdad? Haces la prueba, ¿no es cierto? Pones un poquito de aceite de cocina en un chisguete, ¿no es cierto? Y en otro, pues, en otro chisguetito pones un poquito de diésel, si es que tienes por ahí el diésel, ¿no? Y les chisgueteas a esos taraxacos o a esos hierbas que van saliendo por los adoquines de tu casa. Y me cuentas, pues, a los cuantos días de esa plantita se seca y se muere, ¿de acuerdo? Ahí tienes un fitotóxico que lo tienes ahí, ¿no es cierto? O sea, no irás a poner eso en el geranio de tu abuela, ¿no? Porque se va a poner nerviosa la abuela, pero
Si no tienes de chisguetito con una brochita, ¿no? Ves ahí las hierbas que van saliendo por los adoquines o en las esquinas de las casas a veces, ¿verdad? O vas un poquito, les rocías ahí con diésel o con aceite de cocina, mejor el quemado, ¿no? Para que no, el ya usado, el que vas a eliminar, ¿verdad? Y le pones encima de la plantita. Y me cuentas a los cuantos días eso se muere. ¿De acuerdo? Y ya se seca, ya, chao la hierba, ¿no? Ya está. Así de sencillo, ¿no? Mira. Esto, dice, no son en realidad adyuvantes porque pueden rociarse directamente, es lo que te decía, ¿no es cierto? los que son selectivos, los que dicen, a ver, voy a matar específicamente esta plantita, ¿de acuerdo? Son los que tienen un porcentaje medio de USR, ¿verdad? De esos índices de sulfonación. Te ayuda para controlar malezas de hoja ancha, por eso que te decía, a veces el diente de león que tiene la hojita ancha, ¿verdad? Que eso se le ve, sí, o sea, si tú sacas la cabeza por ahí, por la ventana, vas a ver ahí en tu vereda, ¿no es cierto? Por los adoquines que van saliendo esto, ¿de acuerdo? Y se han hecho pruebas de estas cosas en cultivos de zanahorias, ¿no? O sea, de que no le hace nada a la zanahoria, pero sí, ¿cómo es esto? Le afecta a las otras, a las malezas que salen en los cultivos de la zanahoria, ¿de acuerdo? Y no le hace nada a la zanahoria porque la hoja es como muy delgadita, ¿no? Esto no es algo sistémico. Estos aceites fitotóxicos no son sistémicos, es decir, no entran al sistema propio de la planta, sino al rociarse sobre las hojas le impiden hacer fotosíntesis, ¿de acuerdo? Y claro, una planta que no hace fotosíntesis, chao payaso, ¿vale? Bien. Avanzamos, ¿de acuerdo? Ajá. Emulsiones, fitoaceite más agua, ¿de acuerdo? Es ya cuando tienes alto USRs. Fíjate que teníamos bajos unidades y de ahí pues medios y altos decenas enteras, ¿de acuerdo? Esto es aceites ligeros y saturados, alto USR. O sea, cuando mientras más saturado es, tienes un alto índice de sulfonación, ¿no es cierto? Claro, porque va a ser más difícil que el ácido sulfúrico reaccione. El ácido sulfúrico reacciona mayormente cuando tienes bajo USR, ¿verdad? Porque tienes más insaturaciones, ¿de acuerdo? Y esto ayuda a que el principio activo penetre las hojas, ¿de acuerdo? Penetre las hojas. Y aquí fíjate, aceites de maíz, aceites en aerosol superiores, aceites de aerosol supremos, entre otros, ¿de acuerdo? Mientras más saturados. O sea, ya te digo, el aceite de cocina va a ser saturado, ¿de acuerdo? El aceite de cocina básicamente va a tener compuestos saturados, que ya lo vimos antes, ¿verdad? Por lo tanto, eso tendrá un alto USR, ¿de acuerdo? Y este por sí solo no es fitotóxico, por eso te decía, vas a comparar entre el aceite de cocina en la mala hierba que tienes en el piso y el diésel, para que veas la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es fitotóxico y cuál no es fitotóxico? Pero este de acá ayuda a que el herbicida, que es el principio activo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Penetre en las hojas, de ahí sí, chao, digo. ¿Vale? Ahí vas a poder establecer la diferencia, ¿no? No pondrás en los geranios, no pondrás en las plantas de tu mamá, ¿no es cierto? Tendrás cuidado con esto. Y que bien que quede grabado. Después, imagínate tener un pelotón de madres de ustedes, o de sus tías, o de sus abuelitos, o qué sé yo, a reclamarle. Uy, el profesor enseñó cómo les matan a nuestras plantitas. Tan lindo que estaba el anturio, o qué lindo de estos geranios de 50 años que ya les mataron, verán, pondrán lo que son malas hierbas de la calle, lo estarán poniendo dentro de su jardín, porque dentro de su jardín tienes perro, tienes gato, tienes conejo, tienes loro, tienes lagartija, que también les puede afectar, verás. Y qué bien que quede grabado, porque ahí después me puedo descargar de responsabilidades, ¿de acuerdo? Retardadores. Esto es cuando se aplican los herbicidas utilizando un spray, ¿de acuerdo? Que es la típica bomba de fumigación, ¿de acuerdo? Y esto, ojo, se utiliza cuando el herbicida es suficientemente fitotóxico, es decir, que tiene un efecto chungo sobre la plantita, ¿no? Entonces, es aquí donde la experiencia de las personas que dosifican los herbicidas cuenta mucho, ¿de acuerdo? Porque si es que le haces un spray muy fuerte, ¿no es cierto? Por la presión que es aquí de la
de la bomba sobre la boquilla, se realizan muchos finos, o sea, se pulveriza, se atomiza, se nebuliza demasiado, ¿verdad? Y eso es malo porque se reparte por todos los lados y no directamente sobre las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, si reduces tú esos finos, o sea, en la calibración que está aquí, en la presión que tú le das, es reducir cómo se esparce el herbicida, ¿de acuerdo? El famoso drift que se llama en inglés, ¿de acuerdo? Si es que es muy fino el chisguete, se puede repartir por otro lado y no realmente sobre las malezas que tú quieres controlar, ¿de acuerdo? Si es que no está, si es que es muy grueso, serán como gotas que está como saliendo eso de ahí, de la bomba de fumigación, ¿vale? Entonces, estos retardadores acompañan a las moléculas de los herbicidas y como saben que van a ser aplicados por estos aspersores, ¿no es cierto? Pues lo liberan conforme va pasando el tiempo, por esos retardadores, para que el veneno no llegue de una sola, sino lo va liberando conforme va pasando el tiempo, ¿de acuerdo? Cuando tú pones un herbicida y ya vas a hacer este ejemplito en casa, ¿no es cierto? Vas a ver de que su efecto empieza a funcionar sobre los días, o sea, en el tiempo, en la escala temporal, va a ser en días, ¿no? Al día 3 ya se murieron, ¿no? O al día 4 o al día 5. Eso me cuenta hasta el día del examen, ¿no es cierto? ¿Cuántos días se murieron? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los retardadores? Fíjate, polímeros, ¿sí? Entonces, ya hemos superado en nuestra asignatura el tema polímeros. Entonces, tú sabes tranquilamente qué es una poliacrilamida y aniónica. Dices, cualquiera de ellas, ¿no es cierto? No se puede decir exactamente el número. Eso sirve como retardadores, ¿de acuerdo? También pueden formar como espumantes o como agentes de alrededor, de que no te huele feo, ¿no es cierto? Esas dosificaciones de los herbicidas, ¿de acuerdo? O sea, para que no huela mal. Y aquí, si es que tienes algún familiar o alguna persona, ¿no es cierto?, conocida que trabaja en el agro y dosifica herbicidas, ¿no es cierto?, en los cultivos, que, pues hazle acuerdo del adecuado uso del equipo de protección personal, ¿no? Una buena máscara con una buena filtración de vapores, hasta un 99%, también evitar el contacto con la piel, con los ojos, un buen traje de protección, buenos guantes, etcétera, unas buenas botas de caucho, o sea, porque es veneno estas cosas, ¿no? O sea, los herbicidas como tal son venenos, y si encima más van pues con polímeros ahí pulverizados, imagínate tener eso en tus vías respiratorias o en tus mucosas, ¿no es cierto?, sean ojos o sea boca. Esto es delicado, ¿de acuerdo? Es por eso que las personas que dosifican herbicidas en los cultivos, pues se les necesita darles buen equipo de protección personal, ¿vale? Y ahí tú es lo que puedes mirar, la responsabilidad social que tienen las empresas, ¿no? Bien, la aplicación, una formulación adecuada es el éxito, y es ahí donde vos, ingeniero químico, sí, llegas a trabajar en una empresa que, ¿cómo es esto? Si llegas a ponerte la empresa que fabrica herbicidas o que mezcla los componentes para formular un herbicida, o si es que trabajas para estas empresas de químicos que venden los herbicidas, la formulación es la adecuada y es ahí donde se debe trabajar con la parte del campesinado. Es decir, formulemos bien tu herbicida, ¿de acuerdo? Entonces, hay que formular para preparar un buen uso, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, cantidades exactas, y en esto sí, la recomendación, ¿no es cierto? Si es que estás en la línea de comprar el herbicida o de vender el herbicida, ¿verdad? Lo recomendado. O sea, te ciñes a la hoja del productor, pero si estás en el emprendimiento de tú formular el herbicida y después venderlo, pues pruebas estrictas de cantidades, ¿no es cierto? Un buen diseño experimental. Y esto tú lo aprendes en estadística 1 y 2. No sé qué estadística tomen ahora, pero lo vas a aprender a cómo diseñar esos experimentos en estas asignaturas, ¿de acuerdo? Efectividad, selectividad, hay muchísimas moléculas, chicos. Créanme que hay muchas moléculas, ya lo van a ver al final de esta presentación. Hay moléculas para aburrirse de los herbicidas, ¿de acuerdo?
y pues de eso depende, pues, un adecuado uso, ¿no? Que se hace en la utilidad. Al operador que le interesa, si es que estás en la línea de vender o de formular tu propio herbicida, que sea de fácil aplicación. O sea, el operador es una persona que no ha pisado, o si es que ha pisado la universidad, pues lo ha hecho en otros campos, no necesariamente de ingeniería, ¿verdad? Por tanto, hay que darle las cosas lo más comidito posible. ¿De acuerdo? Dice, mezcle tantos baldes o tantas tapitas de esta cosa en un litro de agua y eso pone en su bomba de fumigación y etcétera, ¿no? Y pues el costo de tratamiento, es decir, mientras menos litros gastes por hectárea y sea efectivo el control de la maleza, éxito total, ¿de acuerdo? Porque si no empezar a gastar litros y litros y litros enteros de herbicida, pues mala cosa, ¿no? Mala cosa, ¿no? Sí, que esto también ya lo hablamos en la clase de ayer, ¿no es cierto? Es formación y aplicación, dosificación, ¿no? Bien, vamos. Entonces, pucha, dependiendo de cómo vaya el herbicida, que van a ser aplicados por spray, ¿no es cierto? Tienes todas estas tipos, ¿no es cierto? Tienes todos estos tipos de posibles mezclas que vas a hacer, es decir, soluciones acuosas, vas a formar una solución. O líquidos con aceites solubles. Estas letras de aquí que te pongo, OL, SP, EC, F, WP y DF, son de uso universal dentro del mundo de los herbicidas, ¿de acuerdo? Entonces, vas a verlas, no tengo aquí ninguna porque no, yo no compro ninguno, pues ya me daré una vuelta por las casas de los químicos y les tomaré fotitos para que ustedes vean, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya le guía a la persona que lo va a utilizar, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo va a aplicar su herbicida? Pues con spray, entonces tienes distintos, ¿no? Algunos que se van a emulsificar con agua, o que son polvos que se humectan, que se mojan, ¿de acuerdo? O gránulos que se van a dispersar, o líquidos que se solubilizan en los aceites, o polvos que son solubles. Entonces, cuando compras tu herbicida, vas a ver esta letrita, ¿no? Que esto es universal, ¿de acuerdo? También te pueden vender hecho sólido estas cosas, que vienen como gránulos, que vienen como polvos, o que vienen como pellets hidrosolubles, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿sí? Algunos son que vienen como gases, pero eso, no sé, esto ya está más pensado, ¿no es cierto? Es que va a ser aplicado con un avión esto, ¿no? Que tienes el herbicida ahí que se mezcla con el vehículo y el avión es lo que vas a repartiendo. Es muy común en la costa ver este tipo de fumigaciones, ¿no? Y pues, por ejemplo, el bromometano es uno de estos herbicidas famosos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tú dices, bueno, solución a cosa, hay que mezclar con agua, esto hay que mezclarle con aceite. ¿Solo polvo soluble en qué? ¿En agua o en aceite? Se va a formar una emulsión. ¿De acuerdo? Vos sabes que las emulsiones son estables dentro de un determinado rango de pH y esto lo vas a aprender más en química analítica y química instrumental, que es lo que viene después de la general 1 y la general 2, ¿vale? Ok. Formulación y aplicación. Entonces, propiedades físicas, lo que te interesa son puntos de ebullición, ¿no es cierto? Y volatilidades, esto se mide con la presión de vapor, ¿verdad? Y mira, tienes que prever el uso, ¿verdad? Es una acción foliar o sobre la corteza. Si va sobre las hojas, ¿verdad? Es con aceitito. De ahí el ejemplo que les pedía hacer antes, ¿no? De salir a la calle, llevar un poco de diésel, ponerle encima, y salir a la calle y llevar un poquito de aceite comestible, del quemado mejor, y ponerle encima y ver cuántos días se mueren las plantitas, ¿no? ¿De acuerdo? Si es que vas a buscar un tratamiento selectivo, es decir, solo vas sobre las hojas de las malezas y aunque le caigan las hojas de tu plantita, ¿no es cierto? Pues llevará menos aceite. Y si vas a controlar pequeñas malas hierbas, ¿no es cierto? Pues mejor es una actividad en el suelo, que son los gránulos,
Y esos gránulos son los que a veces, no son los que a veces, son los que actúan de manera sistémica. Es decir, pones el granulito en el suelo, un poquitito de agua y eso solito se va disolviendo, llega a la raíz de tu mala hierbita, ¿no es cierto? La mala hierbita no entiende muy bien de esto, entra por las raíces y ¡poc! Se muere la mala hierba. Y vos eres feliz, ¿de acuerdo? Sí, el área geográfica, ¿verdad? ¿A qué me refiero con área geográfica? Piensa que esto todo es para ser formulado en el campo, ¿no es cierto? Entonces no va a ser igual pues que tengas un terreno planito, todo lindo, que estés en ladera, ¿verdad? Para hacer las dosificaciones, ¿no? ¿Qué materiales dispones para formular? Y acá vemos nuevamente lo que es el análisis económico. Y esto ya te digo, si tienes familiares en el campo, me van a dar la razón. Mientras más baja sea la concentración del principio activo del herbicida, les van a, claro, las empresas no pierden, ¿no? Les cuesta más. También un herbicida que es más baratito, ¿no es cierto? Será que no es selectivo, pues puede causar, ¿no es cierto? No es selectivo y esas cosas, ¿no? O sea, te mata todo, incluido tu cultivo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, viene el tema de la conveniencia del agricultor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que usted quiere? No, es que no quiero gastar mucho. Ah, pues entonces llévese este, pero dosifíquele con cuidado, porque esto le va a matar todo, ¿no? Bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí viene todo una discusión al respecto. A ver, hablemos de los concentrados en spray. Hablemos de los emulsificantes. Hablemos de los polvos humectantes. Hablemos de los gránulos dispersables. Vamos a hablar también, de los gránulos secos, ¿verdad? ¿Sí? Y pues hablaremos de cómo es el funcionamiento de los herbicidas foliares, ¿no? Y después, pucha, es que esta presentación sí es larga. Hablamos de, por ejemplo, famosos herbicidas. Y aquí te pongo la molécula de por ejemplo, mira, del glifosato, que es súper común, ¿verdad? O del paraquat, que es el famoso gramoxone, ¿no? Que aquí tienes tus herbicidas, ¿no? Bien, hasta este punto, muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O sigo con la explicación? ¿Les ha nacido alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? De momento no hay. Ya, todo está claro. Perfecto, entonces continuamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Media hora? Uno, pues más. Bien, estamos bien, yo creo. ¿De acuerdo? Sí, más o menos 40, 45 minutos es un buen momento para hacer una pequeña pausa. Ya, entonces, a ver, permíteme ir a buscar mi agua porque sentí mi boca seca. Entonces digo, ve, antes de venir con toda esta rum, vamos a buscar agüita y también les doy 2 minutos, ¿qué? 30 segundos, un minuto de descanso a ustedes. Permítanme un ratito. Listo, ya tenemos la vuelta. Bien. Vamos entonces. Concentrados solubles, ¿no? En spray, ¿sí? Entonces, te venden como concentrado. Te van a decir en el químico
Este es concentrado, ¿vale? Y pues tienes que meterle agua para aplicarle. ¿De acuerdo? Pues más o menos el principio activo está entre el 50 y el 80% de la concentración del concentrado que te venden, ¿no es cierto? ¿En líquido o en sólidos? Bueno, concentrados solubles, ¿de acuerdo? Que les vas a mezclar. Si es que es un líquido el que te venden, será misil, ¿de acuerdo? Y, pero como dice la palabra soluble, es que te venden unas piedritas ahí, ¿no? Entonces te vienen como polvitos o como granitos. Les disuelves en el agua y con la concentración. Aquí, por ejemplo, he visto tremendas malas prácticas de nuestros amigos, los agricultores, en los cuales, ¿no es cierto? Pues con la mano empiezan a disolver esto, ¿no? Y ay, se ponen un guante y empiezan a mover así dentro del tarro. Está fatal, ¿no? Es contaminación, ¿no es cierto? Ventajas que tienen un relativo bajo costo, y esto lo pongo entre comillas, porque como en nuestro país la mayoría de estos insumos son importados, esto del bajo costo depende en dónde esté, ¿no? Y una vez disuelto, pues ya no tienes que hacer más, sino poner en la bomba y darle máquina. ¿Qué pasó? Oh. ¿Qué pasó? Oh, sí, sonido. Aquí está. Desventajas de esto de acá, la dureza del agua, y es lo que te explicaba antes, por no sabes del agua que va a utilizar el amigo agricultor en su campo, ¿verdad? Entender, ¿no es cierto?, de que el principio activo es al follaje, es decir, a las hojas, y pues ojo con lo que son los lixiviados que van al suelo si es que está lloviendo, ¿no? Entonces, preferiría hacerlo cuando tengas días como el que tenemos hoy día aquí en Quito, ¿no? Que no tienes la presencia de lluvia, ¿no? Porque se forman lixiviados del suelo. Y esto ya te conté, pues, en la clase anterior, cuál es el problema de los lixiviados. Y es lo que ya se descubrió en décadas pasadas del siglo anterior, de que esos lixiviados llegan a las fuentes de agua subterránea y después terminas con concentraciones de los principios activos de los herbicidas en la carne de la vaca o en el pescadito que te comes, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Dices, ¿cómo así? Si aquí nadie pone. Pero claro, pusieron aguas arriba en los cultivos, se lixivió al suelo, no cumplió efectivamente toda su acción, pasó a las aguas subterráneas, el freático, bla, bla, bla. Como eso del agua del Cotopaxi que baja. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se hace negro? Y llega el agua de Huitigo, sí, más o menos, ¿no? Va pasando por la tierra y sale. Y claro, con esa agua, como es soluble, lastimosamente, ¿no? Riegas otros cultivos, viene la vaquita, se come esa planta y termina la carne. Y dices, chuta, ¿qué pasó aquí? ¿No es cierto? Y problemas de salud para los humanos. ¿De acuerdo? Entonces, emulsificados, emulsión, ¿verdad? La emulsión, por lo general, ¿no es cierto?, es algo polar, que regularmente, en condiciones normales, no se junta con lo no polar, pero se forma la emulsión, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la base general de esto es del sileno, que es de la parte del petróleo, ¿verdad? Y pues viene el agua no polar y se forma la emulsión, como términos generales, ¿no? Ayuda, el que tengas una emulsión es una cosa interesante porque te ayuda a mantener las gotas. Acuérdate que esto estás poniendo sobre la mala hierba, ¿no? Sobre la mala hierba, el que te venga hecho emulsión, pues ayuda a mantener las gotitas que caen sobre las gotas de las plantitas, ¿no? El principio activo está en la parte no polar, aquí, en el sileno, ¿no? Cojamos mi lapicito. Color, me gusta el fucsia, en la parte de apurar, ¿no? Y tienes menos concentración del principio activo, ¿de acuerdo? Útiles para matar lo que los, en inglés le llaman los hard to kill weeds, es decir, para matar hierbas duras, ¿no? Es decir, cosas que son difíciles de controlar, ¿de acuerdo? Sí, poco selectivo, es decir, ve, le pones uno de estos y te puede estar matando tu propio cultivo, ¿de acuerdo? No se complica con el agua dura, con la dureza del agua,
lo cual es una ventaja para el agricultor. De acuerdo, no se lixivia poco, o sea, tiene poca capacidad de lixiviarse porque está formado en la emulsión y como se ayuda, se mantiene en las gotitas, ¿verdad? Entonces, si no se lixivia, va a ser difícil de que se lave. Y es malo que se lave porque, ya no está en las hojas, sino va al suelo. Y en el suelo se lixivia y cae, ¿no? Creo que tengo algo más, sí. Y esto es fácil al formarse emulsificados, una emulsión, es fácil que se absorba en la piel del operador, ¿no? Y eso es un problema. Y esto hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, todas estas ideas que estoy transmitiendo en química orgánica, capaz que te estás poniendo nervioso porque dices, chuta, profe, es bastante información. Yo digo, sí, es verdad. Pero es para que tú puedas trabajar de manera multidisciplinaria con los ingenieros agrónomos, porque esta parte también los agrónomos la reciben, ¿sí? Es ahí donde hay, digamos, como confluencia en las formaciones de las dos ingenierías, a tal forma que si tú empiezas a formular tus propios herbicidas y los quieres vender, ¿no es cierto? Tienes cómo conversar con un agrónomo, ¿de acuerdo? Porque entiendes algo muy ligero de lo que ellos también entienden, ¿no? Ellos entienden poco de química, entonces dicen, bueno, se forma una emulsión, pero no saben exactamente por qué se forma la emulsión, mientras que los químicos entendemos que la emulsión es algo inestable, si cambia el pH o cambia la concentración de los iones, puede romperse la emulsión, y etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Esto de las emulsiones lo aprendes más a profundidad, ya te digo, no aquí en la Orgánica 2, si no lo aprendes en lo que viene después de General 1 y General 2, que es análisis químico y análisis instrumental. Así que ahí en tus apuntes, pues ponle un asterisquito, ¿no? Ahí dice, esto le tengo que ponerle atención cuando vea esta otra materia, ¿no? Bien. Polvos humectables, ¿de acuerdo? Son insolubles en agua, no se solubilizan en el agua, y son poco solubles en orgánicos. ¿Sí? Mira, una cosa interesante, ¿no? Entonces, lo que se forma cuando juntas el polvo con el agua es una suspensión, ¿de acuerdo? Y es ahí donde en estos polvitos, ¿no es cierto? Por más de que la agites, parece que ya está, ¿verdad? Va a pasar el tiempo y se pueden sedimentar, ¿de acuerdo? Y es ahí donde ¡pac! Se te debe activar la cabeza y decir, a ver, ¿por qué se sedimenta esto? Lo primero es que se deben formar flocos y luego coágulos para que se sedimenten, ¿no es cierto? Porque están en el agua. Entonces, desde aquí lo que se recomienda es agitar bastante. Agite y ese rato aplique, ¿de acuerdo? Sobre su cultivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen estos regularmente, ¿no es cierto? Sin ser una fórmula magistral, pero regularmente te llevan arcilla, ¿no es cierto? Ojo con lo que es control de pH en el suelo, si es que vas a formular tú en tu emprendimiento, 2% del agente humectante, que está el tenso activo, que ya lo hablamos antes, ¿verdad? Y más de un 50% del principio activo, ¿de acuerdo? Poca actividad foliar, es decir, estos de acá más bien son sistémicos, entran por la raíz a la planta, ¿no es cierto? Y se van a activar cuando llueve o cuando se riega las plantitas, ¿no? Se aplica, ahí no pasa nada, que venga la lluvia o que venga el riego, y es ahí donde estos van a empezar a solubilizarse, o sea, a transportarse, mejor sería la palabra, en el suelo, ¿sí? Y va a entrar por las raíces de la planta y, digamos, los agricultores le dicen, le quema por dentro a la mala hierba, ¿no? A los weeds, ¿vale? Gránulos dispersables, ¿de acuerdo? Estos fueron nuevos, verás, en el año 2012, o sea, es decir, 10 años atrás, ya se empiezan a volver populares, ¿de acuerdo? Mira, qué cosas nuevas estas de acá. Son sólidos que entran en el agua y que se forma una suspensión. Una suspensión no es una solución. Eso que te quede claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, este gránulo dispersable con el agua, o sea, esta solución, pues, se junta para formarse líquido fertilizante, ¿no? Entonces, una buena idea para que lo compares de cómo funcionan estos, ¿no es cierto? Es como tener un sal de Andrews,
¿verdad? Es un líquido efervescente. Les mezcla y se forma ahí con el agüita, ¿de acuerdo? Y funcionan como un WP o un DP. ¿Qué es un WP? Un Weighting Powder, un polvo humectable, o un... ya me vi que era el otro. Un DP, que son... ¿dónde están los DPs? Gránulos dispersables o fluidos secos, ¿de acuerdo? Dispersal Fluids. ¿Dónde estamos? Aquí. Este de acá. Y listo. Bien, entonces, estos gránulos, ¿de acuerdo? Fíjate, tienen baja, bueno, relativamente baja concentración del producto del principio activo. Van directo al suelo. Es decir, pones las tabletitas o estas granulitos directo al suelo. El tamaño más o menos está entre 15 a 40 mesh. Entonces, chuta, profe, ¿qué es eso de mesh? Más información. Verás, esto es del tamaño del gránulo, ¿de acuerdo? Y existe una tabla de conocido como las tablas mesh, en el cual son como distintos cernidores por los cuales pasan los sólidos y se clasifican por su tamaño. Entonces, estos gránulos, estos herbicidas que vienen como gránulos, son los que se quedan retenidos entre el número 15 y el número 40 de las mallas mesh, ¿sí? Déjame ver si es que me encuentro una imagen aquí en la internet para que ayudar en la explicación, ¿verdad? De lo que es el pongamos tamices. Mrs. Tyler. Eso. Veamos si por aquí tenemos una buena imagen que me pueda ayudar a explicar qué es esto del el 15 o 40 de las mesh. ¿De acuerdo? Mira. Son como sedazos, ¿no? Son como sedazos que se van colocando uno encima de otro. Tac, 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 como se ve aquí. Mira. Entonces, colocas tú en el más alto, ¿no es cierto?, tus granos, tus polvos, ¿verdad?, de distinta granulometría. Esta cosa se cierra, entonces vas colocando desde el más grueso al más fino, acá abajo. Prendes esta máquina y esto se mueve así como... se empieza a mover como si estuvieras preparando un cóctel, ¿de acuerdo? Entonces, esa vibración más en la acción de la gravedad causa de que se te separen los polvos en cada uno de estos tamices, ¿no? El WS Tyler, ¿sí? Y pues al final del proceso, que son unos minutos que le dejas prendido a esta maquinita, pues tú sabes, puse acá arriba, qué sé yo, un kilo de mi producto y después ves el peso que se separó en cada uno de los tamices, ¿sí? Mira, ahí están las maquinitas. Tenemos una en la facultad. Algún rato las podrás ver cuando volvemos de la presencialidad. Mira, así son, como son como sedazos, exactamente. Y así como tienes serie Tyler, tienes la equivalencia con las mallas mesh, ¿sí?, que es simplemente la luz de la malla, ¿no? Es decir, qué tan aquí mira, podría ser, mira, el diámetro de las partículas que se va quedando dentro de los tamices, ¿no? El más conocido es el Tyler. Veamos si nos encontramos los mesh. Tamices mesh. Mira, que son, es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí está, esto me gusta, esta imagen está buena, ¿ves? Mira, esto será un alto grado y pues fíjate cómo se va cerrando la luz de malla y ya tienes pues la granulometría, ¿no? Entonces, mientras más pequeño es el número, más grande es el lazo, o sea, el espacio que queda aquí. Mientras más alto es el mesh, fíjate, es más cerradito, es más chiquitito, ¿no? Entonces, estos están entre el 10 y el 40 de la malla mesh, ¿sí? Estos análisis granulométricos que se hacen de los sólidos, ¿vale? Estos son los dos tamices, ¿no? Entonces, tienes Tyler y tienes mesh. Entonces, mira. Una malla 10 mesh más o menos son partículas de 2 milímetros, ¿no? Y así, mira, va bajando.
Entonces, mira, en los fertilizantes que vi en esta imagen me gustó, tienes esto, ¿no? De la 10 hasta la 40 mL, es decir, partículas que van desde 2 milímetros a 500 micrómetros de tamaño. Y eso es lo que se aplica, ¿no? Es por eso que aquí en la presentación están, estos van directo al suelo, ¿dónde está la presentación? Aquí está, mira. De la 15 a la 40 mesh, que esto es granulometría, ¿no? Entonces, el equipo de aplicación va a ser, suele ser, entre comillas, más barato, ¿no? Porque es como ir repartiendo estos polvos al pie de las raíces de donde están apareciendo las malas hierbas, ¿no? Entonces, dejas que llueva o que venga el riego. Sucede este efecto de la pastilla efervescente, ¿verdad? Y pues tienes una liberación gradual en el tiempo de, el principio activo, ¿de acuerdo? Ah, no hace falta de que lo subilices porque solubilices, porque pues ya te digo, es la liberación controlada del principio activo, ¿sí? Y es aquí donde, ay, caramba, ¿qué le pasa a mí? Y es aquí donde, pues, bien, otra vez el balance, ¿no es cierto? El dinero versus el principio activo. Estos, como son de fácil aplicación, van directos, son sistémicos, ¿de acuerdo? Pues tienen un porcentaje bajo del principio activo, suele ser alto la relación dinero-principio activo, ¿no? Que esto es algo que se fijan muchísimo los agricultores. Muchísimo, muchísimo los agricultores, ¿no? De cuánto me cuesta. Y versus la cantidad de principio activo. Las desventajas es que puedes tener más distribución o menos distribución dependiendo de cómo vayas poniendo el polvito al lado de tu plantita, ¿no es cierto? En el suelo, ¿no? Y claro, como dependes de que te llueva o del riego para que se distribuya, pues podrá ser que hay partes que se mojen más o se mojen menos. Pero bueno, ahí está la tecnología. Bien, vamos a aquí un punto aparte. Y hablamos de lo que son la aplicación foliar, de todos estos que hemos hablado, ¿no es cierto? Vamos, hablemos de los foliares, de cómo funcionan estos productos, estos herbicidas desde el punto de vista foliar, ¿sí? Entonces, claro, primero tiene que llegar a la planta, primero tiene que llegar a las hojas de la planta que tú quieres controlar. Es obvio, ¿no es cierto? Claro, o sea, para que esto funcione. Tiene que llegar a la hojita de la planta, ¿de acuerdo? Entonces, como te decía, unas cuantas diapositivas atrás, viene el tema del drift, es decir, de que la gota no sea ni muy chiquita ni muy grandota, ¿de acuerdo? Debes juntarlo con el tema de la volatilización, ¿de acuerdo? Porque le cae el sol y con qué facilidad eso se va a volatilizar, ¿de acuerdo? Y sombreado para lo que son las plantas altas, ¿de acuerdo? Imagínate que tienes plantas altas y tus malas hierbas están abajo. A veces las plantas altas le como que evitan de que llegue este foliar a las hojas de las plantas bajas. Que a veces es el detalle que hay que tomar en cuenta cuando esto vas a dosificar con una avioneta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dos, otro de los puntos es, tiene que retenerse en las hojas. Tiene que quedarse en las hojas de las plantitas. Y es ahí donde, claro, pues chuta, tienes hojas grasas, hojas que no son grasas, hojas que son verticales, que son horizontales, hojas delgadas, hojas anchas. Y es un tema súper especial, ¿no? Y luego de que se ha quedado en las plantitas, viene que debe, en las hojitas de las plantas, viene el tema de que tiene que penetrar en las hojas. Vale, pues muy bien, ¿por dónde entra? ¿Entra por arriba o entra por abajo? ¿De acuerdo? Y pues, dependiendo de la permeabilidad de las hojas, es ahí donde entran ya los criterios morfológicos, fisiológicos de la descripción que hacen los agrónomos de las plantitas, ¿verdad? Algunos van para arriba, otros van por abajo de las hojitas, dependiendo de dónde sea más permeable. En qué, y esto depende también de la plantita, ¿no es cierto? Por dónde es más permeable la hoja. ¿Sí? Y pues aquí debes considerar de que tienes fenómenos de transferencia de masa porque tiene que, una vez de que llegue la hojita, tiene que transportarse hacia el sitio de la acción. ¿De acuerdo? Y aquí tengo una imagen que más o menos puedas
puedes, para poderlo explicar, ¿no es cierto? Esto, digamos que es un esquema, ¿no es cierto?, de lo que sería la hoja de la planta. ¿De acuerdo? Fíjate, acá está abajo la celulosa, que ya vimos también cuál es el tema de la celulosa, ¿no? Acá tienes algo llamado la cutícula, ¿no es cierto? Tienes una parte de pectina que tienes aquí, que es hidrofílica, ¿de acuerdo? Luego tienes lo que es la cutícula, hasta acá la lleva, ¿no es cierto? Hasta aquí. Toda esta parte de aquí es hojita de planta, ¿no? De aquí para abajo es la hoja de la planta. ¿Sí? O sea, todo lo que tú ves en las hojas de las plantas, ves esto de aquí, ¿no? Tienes celulosa, que es la parte más interna, tienes una pectina, que es una capa de pectina que está encima de la celulosa, y luego tienes pues algo llamado como, como una grasita que está encima, ¿no es cierto? Que es la cutícula, que está por encima, ¿no? Que es ese como brillito que tienen las hojas. Es que has sido observador alguna vez de las hojitas de tus plantas. Si es que tienes plantitas ahí, ¿no es cierto? Ese como brillito que está encima, ¿no es cierto? Pues es esta parte de acá, ¿no? Y esto es hidrofóbico, ¿no? Fíjate, como tal es hidrofóbico. Esto es visto, de la, por eso te digo, depende de del tipo de plantita. Hay algunas de que la permeabilidad está por detrás, no por arriba, que es la parte que más se ve de las hojas, ¿no? Y todo lo que ves aquí encima, de aquí para arriba, ¿no es cierto?, es las gotas que te llegó, ¿no es cierto?, herbicida que tú pusiste, ¿no? Entonces, si tú eres observador, ¿verdad?, estas moléculas que llegan acá, fíjate, con surfactante y sin surfactante, fíjate, aquí se ha formado una gota, ¿no? Es una como gota más redonda que se ha formado de la aplicación de foliar, y aquí es como algo más plano, ¿no? O sea, moja más. ¿Sí le ves? Con surfactante y sin surfactante. ¿De acuerdo? Estamos hablando a nivel microscópico. Entonces, tu molécula está acá arriba. Tu molécula de herbicida está acá arriba. Aquí está tu molécula, ¿de acuerdo? Entonces, estas moléculas tienen que transportarse y sobrepasar todo esto hasta llegar al punto de acción, ¿sí? Y ese transporte es lento porque estamos hablando de fase sólida, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la molécula del herbicida tiene que ser hidrofóbica como tal, ¿verdad? No puede ser hidrofílica porque va a ser repelida por esta capa como de grasita que tienes aquí, ¿vale? Entonces, y que si en nuestro esquema, fíjate que tiene un espesor considerable en comparación con la pectina y la celulosa que está acá abajo. A ti lo que te interesa es que tu molécula del herbicida empiece a migrar así. Es por eso que, recuerda lo que te dije hace unas diapositivas atrás, ¿verdad? La mayoría de los herbicidas, de los principios activos de los herbicidas, son no polares o de baja polaridad. Son no polares o de baja polaridad. Entonces, esto es, fíjate, en lo que más o menos tienes que tener en cuenta, ¿no? Tener esta, o sea, tener esta idea. Es decir, no es que llega y ya le mata, ¿no? Sino de que llega y tiene que absorberse A con B, ¿no es cierto? A través de estas como micromembranas que tienen las, de estas capas, ¿no es cierto? Que sería de la grasita que está encima, que es lo que le da el brillo. Luego tienes la pectina, que ya menos mal es hidrofílica. Entonces aquí va a ser el transporte más fácil hasta llegar a la celulosa, ¿no? Y en la celulosa es lo que están los puntos de fotosíntesis, ¿no? Que eso es lo que se quiere, que no haga fotosíntesis la planta. Esa es la idea del foliar, ¿de acuerdo? Y aquí tienes cómo es lo que esto puede funcionar a nivel foliar o a nivel sistémico. O sea, tarde o temprano se va a meter en la planta, ¿de acuerdo? Tarde o temprano se va a meter en la planta el herbicida, ¿de acuerdo? Y pues le va a evitar, ¿no es cierto?, de que se haga fotosíntesis o cualquier otro proceso en su plantita, ¿no? Entonces, mira, hay dos palabras que conocen muy bien los agrónomos, que es el folema y el xilema. Te cuento que es lo que baja y lo que sube en términos generales, ¿no es cierto? Fluidos que bajan, fluidos que suben, fluidos que bajan, fluidos que suben por nuestras plantitas, ¿no? Entonces, cuando tienes aplicación en el suelo,
si tú le ves, ¿no es cierto?, de esos gránulos que estábamos hablando, ¿no es cierto?, es entrada directa a nada, a través de raíces, ¿sí?, y se mete y va por el xilema. Mira, va por el xilema y llega hasta acá a la hojita y le evita la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Mientras que si le pones a nivel foliar por las hojas, baja por el folema, ¿no es cierto? Y pues ya le evita lo que es la fotosíntesis, ¿vale? Entonces, si tú quieres que vaya por el folema, que es la aplicación foliar, necesitas de grupos más polares, ¿no es cierto? Con un pH de 8. En cambio, si va por la aplicación del suelo, necesitas algo más lipofílico, ¿verdad? Un pH menor, y que esto vaya por la membrana. Entonces, ahí viene ya el diseño de tu molécula, ¿no? En función de los principios activos que tú vayas a aplicar. O, si es que estás dentro de lo que es la venta de los químicos, ¿no es cierto? Pues, saber recomendarle adecuadamente a tu agricultor, ¿no es cierto? ¿Cuál utilizar? Pero claro, no le vas a hablar de, molécula polar, molécula no polar, sino eso lo sabes tú. Ahí viene tu habilidad de poder traducir esa información en algo de que el campesino o el agricultor te entienda de mejor manera, ¿no es cierto? Porque polar, no polar, lo entiendes tú y otra persona con formación en química. Un ingeniero agrónomo que también recibe química te va a entender, pero una persona de campo ya se va a complicar un poco más, ¿no es cierto?, de esto. Entonces mejor traduce, le dices, vea esto, mejor póngale, va a entrar a nivel de hojas y pues tranquilo que en X días, ¿no es cierto?, ya le va a matar a su plantita. Verá, si es que esto usted pone en el suelo, no se olvide del riego, ojalá llueva, ¿no es cierto?, para que esto pueda irse transmitiendo pues a sus plantas. Pero bueno, más o menos así funciona, ¿no? ¿Sí? O entra por aquí y baja, o entra por acá y sube. Tarde o temprano evita de que la hojita haga fotosíntesis, ¿de acuerdo? Y si no hace fotosíntesis, se muere. Es como un veneno que entra por dentro, ¿no? Evítalas, ¿de acuerdo? Ojo con los bichitos del suelo, ¿de acuerdo? Ojo con los bichitos del suelo que también se pueden ver afectados. Como te decía, creo que fue ayer, sí, ayer fue definitivamente. Te lo mencionaba clarito, ¿no es cierto? O sea, ya en la actualidad se tiene conciencia de todo el nivel de vida que se tiene en el suelo, ¿no es cierto? A nivel de bacterias, a nivel de hongos, a nivel de cómo funcionan esos transportes de los nutrientes a nivel del suelo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fíjate, la primera aplicación tienes un lag phase grande de tu herbicida, ¿no es cierto? Pero de repente pasa el tiempo y ya va bajando la cantidad del herbicida útil, ¿no es cierto? Se va lavando, se va lixiviando, qué sé yo, sí, básicamente, o se evaporó, ¿no es cierto? Fíjate, los primeros días, pues lo tienes acá arriba, la cantidad de herbicida, pero se empieza a evaporar, se empieza a lixiviar a tu suelo, entonces va bajando la cantidad, y es por eso que se recomiendan segundas aplicaciones, ¿no? ¿Sí? La ventaja de la segunda aplicación es que pues tienes esto, ¿no? De que ya tienes menos fase laja. En cambio, tienes esto de acá, de la concentración de herbicida, porque está entrando a la planta y pues por estas lag phase, ¿sí? Por este tiempo que pasa el herbicida en suelo o en hoja, es lo que se pueden ver afectados también las poblaciones de los bichitos, ¿no? Entonces, a veces se confunden los términos del insecticida como tal, que va específicamente hacia el bicho, y el herbicida como tal, ¿no? Porque puede haber bichitos que se coman las hojas, y si se comen las hojas, se pegan el herbicida también, ¿no? Bueno, en fin, ¿de acuerdo? Porque no suelen funcionar los herbicidas en términos generales, ¿de acuerdo? Por el tipo del suelo. No va a ser igual dosificar un herbicida en suelo arcilloso que otro en suelo arenoso. No va a ser igual, ¿de acuerdo? Contenido de materia orgánica. Mientras más alta sea la materia orgánica en el suelo, mejor va a ser el efecto del herbicida. Cosa que es muy común, ¿no es cierto?, en nuestros suelos andinos, en nuestros suelos de aquí de los volcanes. Para nosotros, tierra es de color negro, ¿no es cierto?
Si tú ves, dices, mientras más negra ves la tierra, nosotros asociamos directamente a que es una tierra súper fértil, súper buena, y esto es por la característica volcánica de nuestro suelo andino, ¿no es cierto? Pero si tú bajas de la sierra y ves la tierra de la costa o la tierra del oriente, ya no es tan negra, sino más bien tiende hacia el amarillo, ¿de acuerdo? Es otro tipo de suelo, ¿de acuerdo? Pero igual es productivo, ¿de acuerdo? Tiene menos concentración de materia orgánica. Entonces, claro, la acción del herbicida es más potente, ¿no es cierto?, cuando tienes mayor contenido de materia orgánica. Un menor contenido de materia orgánica también va a funcionar, pero vas a necesitar otras dosis y otros tiempos de aplicación, ¿de acuerdo? La humedad del suelo, si es que tienes baja humedad del suelo, mejor, ¿no es cierto? Porque eso le da tiempo a que tu herbicida no lixivie rápido. O sea, si es que tiene mucha humedad, mucho nivel freático, metes el herbicida y ¡pum! O sea, se te va a ir en el agua. Y no va a llegar ni a las raíces, o sea, no le va a dar el tiempo para que la raíz la absorba, ¿verdad? Entonces, si tienes alta humedad, pues tienes lixiviación. Si es foliar, el problema es la volatilización, porque se va a evaporar eso con el sol, ¿de acuerdo? Y una última más, que ya ha nacido en los últimos años, la fotodescomposición. Es decir, aquí nosotros, en nuestro territorio, tenemos esa, digamos, desventaja. Al tener la incidencia casi perpendicular de los rayos de sol, tenemos más niveles de radiación. Fíjate ahorita con qué radiación estamos aquí en Quito. Déjame ver, esto se ve en el clima. ¿Dónde estás, clima? ¿Con qué índice UV tendremos? Estamos ahorita con 10. Verás que 12 es el valor más alto que hay. Estamos con 10 aquí en nuestro, aquí en Quito, ¿no? Entonces, claro, esas radiaciones caen sobre las moléculas de los herbicidas y les quitan acción, ¿de acuerdo? Y es un problema porque les toca dosificar más y más principio activo y etcétera, ¿de acuerdo? Terminemos del día de hoy, ¿no es cierto? Para no más información, a cómo son esto de las interacciones que tú tienes, ¿no es cierto? De los herbicidas en el suelo, ¿de acuerdo? Los sistémicos, ¿no? Entonces, mira, fotodescomposición sol, UV, las radiaciones ultravioleta, ¿de acuerdo? Aquí está la plantita, que es lo que tú quieres matarle, ¿no es cierto? Tu mala hierba, ¿no es cierto? Entonces, tienes aquí descomposición por las plantas, es decir, cae aquí las gotitas del herbicida, ¿no es cierto? Y pues, es la que le empieza a matar, pero si es que le pones el herbicida, el de las pastillas por acá, ¿no es cierto? Tiene que venir el agua, perdón, tienes que venir el agua y se meten los herbicidas aquí por la raíz y ¡rum! Suben por acá, ¿de acuerdo? También, bueno, aquí en la parte superior tienes renovación de las plantas cuando cambias de cultivo, y es lo que te decía el día de ayer, de que es importante en el rotar, así como rotas cultivos, rotas el herbicida, ¿no? Pero una vez que este bendito herbicida entra acá al suelo, ¿no es cierto?, y no fue absorbido por la planta, tienes descomposición química. Tienes descomposición química del herbicida por los fosfatos, sulfatos, el pH propio del suelo, ¿no es cierto? O tienes una ruptura microbiológica, ¿verdad? Y si no se rompe químicamente, no se rompe microbiológicamente, puede ser que esté disponible para que, pues, esté aquí, llega la raízcita de la planta y otra vez vuelve a subir, ¿de acuerdo? Y le empieza a matar otra vez. Entonces ahí vienen los controles de con qué frecuencia pongo el herbicida. ¿Estoy rotando o no está rotando el herbicida? ¿Está cambiando o no cambiando el cultivo? ¿Qué tan profundas son las raíces de las plantas? Y etcétera, ¿no? Si es que no se descompone químicamente, si no viene el bicho o los hongos y se los descomponen al herbicida y no son utilizados por las plantas, vienen lo que se conoce como el lixiviado, el leaching, ¿no? Que va bajando, porque es del agua que también baja, ¿no es cierto? Por gravedad y llega a las ¿cómo es esto? Los niveles freáticos inferiores del agua, ¿no es cierto? Las aguas subterráneas, que le podemos llamar así. Esto se da por movimiento capilar, por tanto es lento, ¿no? Casi molecular.
Esto vas a aprender los principios fisicoquímicos que gobiernan esto dentro de lo que es fenómenos del transporte. ¿De acuerdo? Pero más o menos de eso es lo que... así es más o menos como tienes estas interacciones de los herbicidas en el suelo. ¿Vale? Y ya, hasta aquí llego el día de hoy porque aquí ya entramos a lo que son clasificaciones de los herbicidas, pero eso ya lo dejamos para la clase final, que es el día jueves. Bien, les pongo aquí donde está mi mentimeter. Aquí le ponemos el menti. Por si acaso tienes alguna pregunta. Si no, ya les dejo, como les dejo libres para que puedan continuar con la agitada vida estudiantil. Ay, que entiendo que están cargados de muchas cosas, ¿no? Oh, mira, 17 personas en clase, qué maravilla. Vi hasta 18. Digo, qué genial, gracias por estar aquí, chicos. Les agradezco por estar de cuerpo presente. Ya muy pronto esto pasará a la historia, ¿no? Esperamos de que ya volver totalmente presenciales a la universidad del próximo ciclo académico. Tendremos todas las grabaciones de las clases, ¿de acuerdo? Igual grabaré, como te decía, las clases que de presenciales. Y será pues súper divertido esto, ¿no? Pero esto ya, ojalá ya pase esto de historia. Y recordemos de que vivimos cuatro ciclos académicos en pandemia. El 2020, 2021, 21-21 y 21-22. Locura. Locura, pero bueno, aquí estamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, frustraciones? Ahí está el mentímetro. Oh, levántame la mano aquí. Esta silla realmente está... No es que tenga sueño. Tengo que... Necesito tener la espalda apoyada atrás de la silla, pero... La silla no está buena. Ya está viejita. Pues necesito... Porque si no estoy así jorobado y me empieza a dar bostezo. Ya. Profe, ¿en el examen van todos los temas? Sí. En el examen van toditos los temas. Desde que me presenté y les dije, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Pablo Araujo y voy a ser su profesor de la química orgánica 2 del rediseño, ¿no? Me parece que empezamos con interacciones no covalentes, creo que era, ¿no? Interacciones no covalentes y ¿con qué empezamos? El 25 de noviembre. Ah, sí, mira. Empezamos el 29 de noviembre con teoría de repulsión de los electrones en la capa de valencia. Desde ahí. Va todito. Unas 3 o 2 o 4 preguntas por tema, ¿no? Para una hora de examen, pensaría yo que estaría bien. Ahí todas mezcladas, juntas y revueltas. Así que sí tienen camellito para estudiar, porque es bastante información. Yo cuando me pongo a hacer las preguntas, saco de los libros y digo que este es bastante información la que se les da a los chicos. Mucha, mucha. Espero que sea de su agrado, ¿no? Y que les sirva, porque básicamente que les sirva para su futura profesión. No que digan, no me dieron. O no, veamos qué dice Google. O que estará en la Wikipedia. Ya estamos entonces, mis queridas y queridos estudiantes. No veo más preguntas, no veo manitos levantadas. Ya regresó la persona. Más o menos, ¿cuántas preguntas serían? Lo acabé de decir, unas 3, 4 por cada tema. ¿Cuántos son temas? 10, unas 40 preguntas para una hora, ¿ve? Podría ser. No sé cuántos temas son, fíjate, déjame ver. Porque las tengo clasificadas aquí las preguntas en el aula virtual por... Oh, no, 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 no. Por temas. Y tengo que aumentar más preguntas. Pero aquí más o menos podemos contar cuántos temas tenemos. 5 preguntas. Categorías, trick. Aquí más o menos verás. ADN 1, tensativos 2, terpenos 3,
4, cuadrante 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y me falta hacer las preguntas de esta parte de herbicidas. Terpenos tengo, fíjate. Terpenos, no hemos visto terpenos, ¿no? Tengo que hacer las preguntas de herbicidas. Sí, unos 10 temas, ¿no? Unos 10 temas, 3 preguntas por tema, 4 preguntas por tema, podría estar bien. Sí, más o menos sí será eso, unas 30, 40 preguntas del examen, creo yo. Más o menos, para que me demuestres que has aprendido todos los temas. Y como son 2 horas, tranquilamente les puedo dar 2 horas para el examen. O una hora y media para 60 preguntas, ¿no? Ya. O 40 preguntas. ¿Dudas, inquietudes? Creo que ya estamos, ¿no? Suelen ser muy activos. Cuando tienen dudas y preguntas, ¡pah!, de una me llueven acá. Pero como hoy día les veo que no, pues no, ya está. Entonces les dejo libres. Vayan a continúen. Tomarán agüita, respirarán. Y nos vemos el día jueves para la última clase. Ya cerramos esto, chicos. Muchas gracias, profe. Adiós, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias, Inge.